ciudadanos del mundo, puedo decir con satisfacción y orgullo que estoy bien, estoy vivo. Estoy baja por culpa de mi bipolaridad. Todos me han dicho, esté tranquilo, paciencia, sé bueno, si sales no conduzcas, no puedo conducir. Estoy en Igualada y tengo la furgoneta en Sáenz, en Barcelona, para asegurarse que no conduzco con confianzas. Y aquí estoy. He tenido temblores muy fuertes por culpa de la medicación, que me están cambiando la medicación. Me ha afectado la espalda, estaba mirando por la Amazon a ver si había sillas de ruedas. Había unas muy monas, así, de eléctricas, ¿no? Las tienen. Pero yo me la tocaría, le pondría dos cohetes de tal, para ir toda la castaña y ¡hemos sobrado, se me taparé! Y un tombo, ¡guau! ¡Hostia! ¡Ostras! Que se me cae todo esto. Cosa de que, estoy loco, muy loco. Bueno, ahora estoy menos loco. Con la medicación he notado la mente, se me ha expandido el doble, yo diría que más. Con lo cual, Einstein está ya a menos luz de mí. Me considero la persona más inteligente que existe en mis campos. Termino. Conducción, escritura, informática, soy muy intuitivo y no pierdo nunca la fe. Cuando sé que se puede hacer, ¡bum, bum, bum! ¿Por qué? Porque soy muy paciente. Nací paciente y lo he ido desarrollando todavía más, hasta un extremo ya. Yo gestiono el tiempo de una manera muy diferente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La estrella de calor que me ha salvado la espalda junto a esto lo utilizan los jugadores de Barça. Es un gel que se llama Flocoprofen. Les llamaré a ver si me dan algún dinerillo, algún bocata de mortadela que les estoy promocionando. Va muy bien. Es la base de ibuprofeno, que bueno, meter todo aquí, que siempre intentar no meter químicos dentro, lo menos posible. Si puedes utilizar algo externo, pues utilice eso, y si con una infusión hay muchas hierbas. Mira, aquí tengo la pepe, el puto amo. ¡Puto amo! Soy yo. ¿Y toca a ti, Lau? Pues te tranquiliza que te cagas. Agua, siempre tener agua a mano, algo para comer, chorizo, y por aquí tenía chocolate, igual. Algo para comer, papel, para mojarse. A mi izquierda tengo mi puesto de mando con el portátil, que estoy ya produciendo por fin mi obra maestra que se llamará Bipolar. Una obra entre tecnodance y música muy relajada, no hemos cambiado, con una letra brutal. Lo que me costó mucho es el tema de la letra, de conseguir un sintetizador que me grabara la letra, un sintetizador de voz. Conseguí uno que se llama, lo que estoy diciendo, ¿no? Que se ambula, no sé qué, B-O, bueno, ya lo voy a leer otro día, pero tiene en español y en americano, pero te puedes bajar un montón. Catalán, he visto que había catalán y bueno, varios idiomas. No sé si en vasco y gallego igual también. ¿En qué otros? A ver, Andreu, te estás perdiendo. No te pierdas, por favor. Saca la brújula y vuélvete a entrar. ¿Mi cámara? ¿Dónde está? Ah, sí, mi cámara. Sí, que estoy allí. Vamos a mirar la cámara. Va por ti. Sí. Voy a ver, allí con la mantita, las sandalias, y me lo estoy tomando con mucha calma. Tengo ahora un nivel de producción de proyectos que tenía por ahí, me voy a aparcar. Mira, estoy produciendo un reportaje sobre el viaje que hice a Burela, Lugo, en Galicia. El año pasado estuve 8 días ahí en Galicia. A ver, una amiga que conocí por un live de TikTok. A ver, ¿cuánto tiempo? 4, 4, vale. Estoy
controlado el tiempo, porque solo puedo poner 10 de 10 de este en TikTok. Música, no sé qué, de clarinete, es muy chula. Esta es la banda sonora de Memorias de África, de Claude Clifford, no sé qué, de los años 90. Buenísima, esa película es brutal. Unos paisajes de... No, estoy muy sensible últimamente. Y no me preocupa llorar. De hecho, el cuerpo necesita llorar para sacar cosas que se te quedan ahí, se te hacen un nudo. Música así ayuda mucho. Puedes hacer un viaje por la cara. Secar a tus padres. Ver pasantes, bueno, de tu vida. Por desgracia también, recuerdas la tragedia, y al pasado tiene eso. Igual para buscar algo en concreto, pero te ves cosas muy duras que has pasado y que bueno, yo he muerto 400.000 veces, y he resucitado 400.000, y cada vez que resucito es más fuerte y más fuerte, y ahora soy ya la hostia, y si vuelvo a morir, ya no sé, Dios no existe, igual soy yo, Dios, y no me he dado cuenta, bueno, no me he dado cuenta. Soy algo, un ser diferente, no sé si soy humano, soy algo por encima. Porque nadie es como yo, nadie he visto que trata a la gente como yo. Conoces a gente así, pero es que a esa gente no conozco tampoco su vida privada. Igual es un... es postureo. Lo mío no, lo mío es real, soy natural. Cada vez lo soy más, no me importa decir que soy bipolar. Me gusta ser bipolar. De hecho, es una de las frases de mi tip break bipolar. Vamos, tiempo. Jolín, que te se apaga. No te apagues, pero yo las tardes, pues siento, esto ya se apagó. Se ha apagado, ¿pero qué te di esto? Me moló 1000% y soy el mismo. Es igual, la música me guía. Bueno. Me guía, ahora me quedará, pongo 2 minutos. Hago este y bueno, dejo la reflexión porque me he perdido con el tema del tiempo, el timing. Y no me gustaría pues, que me quedara cortado. Pues nada, siempre tengo muchas cosas que decir. Soy lo que llamo... hago temas random. Es decir, que voy haciendo... Gracias, hostia, que queda bien. ¡Hola! Un abrazo. Vale, ahora sí. Vale.